En realidad la prioridad es básicamente dejar expeditas las rutas. Esta posibilidad de interactuar con responsables de ambas vialidades nos permite agilizar muchos procesos que en forma independiente tenemos por ahí visiones, pero interactuar con otro profesional, con otro equipo de trabajo, pero con objetivos comunes, nos puede ayudar a reducir los tiempos para concretarlo. Y recién hablábamos del acceso norte, estuvimos hablando sobre la 40 y el acceso a la provincia, lo que involucraría las gestiones necesarias como para poder reactivar esa doble vía. Todo el tema de los caminos rurales y todo lo que son corredores productivos es clave. La intención y la dedicación de la institución está basada en lograr que esa conservación permanezca más tiempo, porque es rotativa, tiene un periodo de ejecución, con lo cual nos permitiría ampliarla en más kilómetros y aumentar la red a conservar. Esto en función de que el productor pueda llegar al punto de, digamos, de carga, de transporte o de materialización de su producto más rápido.